Buenos días. Como cada año, los que amamos y respetamos la historia de nuestra ciudad, nuevamente nos hemos reunido en este lugar mágico para que de una forma sencilla y emotiva recordemos lo acontecido en el Auto de Fe de 1610 en Logroño. El Auto de Fe de nuestra ciudad, de una forma u otra, nos deja ligada a la historia de nuestro pueblo de Zumarramurillo. Y por eso es el motivo de que hoy nos reunamos en este lugar. En este bosquete rodeado por 11 olmos que se apretaron en Linorion hace poco más de 10 años, llamado el Bosque de la Memoria. Alguno de los presentes se preguntará, ¿y por qué olmos? Posiblemente los motivos que llevaron a plantar en él los olmos fuera que Zumarramurillo, etimológicamente en euskaldun, significa lugar de abundantes olmos ruinas. Zubar, en euskera es olmo. Para muchos de nosotros es complicado su nombre y que suena a trabalenguas a quienes lo oyen por primera vez. Pero para los vecinos es referencia de olmos, avellanos y laureles, vegetación característica de esta población. El año pasado, la situación creada por la pandemia no nos permitió, como se decía, conmemorar este décimo aniversario en este rincón tan encantado. Y este año, tras un año, ha recogido todo tipo de emociones, pero este año lo haremos con la misma ilusión como si lo fuera. Y recordaremos las palabras pronunciadas hace 10 años por el alcalde de Logroño en esos momentos, Tomás Santos. El auto de fe significa para las ciudades de aquella época un rango especial, un importante acontecimiento. A pesar de formar parte de la historia de la infamia tremenda, injusta y cruel, el auto de fe forma parte de la historia viva de Logroño y conviene que las conozcamos. Los actos conmemorativos son una manera de poner en valor y contravalorar la tolerancia y el respeto y las buenas formas, y transformar un doloroso acontecimiento en un encuentro de paz con carácter simbólico y cerrando heridas. A continuación, como hace 400 años, pasaremos a leer las 31 sentencias y como cada año serán testigos estos 11 olmos que nos arroparán con sus ramas. María de Zozaya y Arramendi, 80 años, Rentería, natural de Ollerere, fecha de detención, diciembre de 1609, muerta en la cárcel, agosto de 1610, actitud durante el proceso, confidente, grado en el aquelarre, dogmatizadora de la secta de brujas, sentencia, relajada en el fugitivo. María de Arburu, 70 años, Zugarramurdi, fecha de detención, septiembre de 1609, actitud durante el proceso, negativa, grado en el aquelarre, reina del aquelarre, sentencia, relajada en persona. Juana de Telechea, 38 años, Zugarramurdi, fecha de detención, el 27 de enero de 1609, actitud durante el proceso, confidente. Reconciliada y un año de cárcel. María de Jaubertería, 22 años, Zugarramurdi, fecha de detención, 27 de enero de 1609, actitud ante el proceso, confidente. Sentencia reconciliada y 6 meses de destierro. María Bastán de la Borda, 68 años, Zugarramurdi, fecha de detención, septiembre de 1609, actitud durante el proceso, negativa. Sentencia, relajada en persona. Graciana de Barrenechea, 80 años, Bocuza Noreta, Zugarramurdi. Fecha de detención, 14 de febrero de 1609. Muerta en la cárcel, septiembre de 1609. Actitud durante el proceso, confidente.
grado en el Aquelarre, reina del Aquelarre. Sentencia reconciliada en litigio. María de Iriarte, 40 años, Zugarramurdi. Fecha de detención 14 de febrero de 1609. Muerta en la cárcel en agosto de ese mismo año. Actitud durante el proceso, confidente. Sentencia. Graciana Sarra, 66 años, hospitalera de Urdax. Fecha de detención, septiembre de 1609. Actitud durante el proceso, negativa. Sentencia, relajada en persona. Estebanía de Iriarte, 36 años, de Zugarramurdi. Fecha de detención, 14 de febrero de 1609. Muerte en la cárcel, en septiembre del mismo año. Actitud durante el proceso, confidente. Sentencia reconciliada en efigie. Miguel de Guiburu, 66 años, Zugarramurdi. Fecha de detención 14 de febrero de 1609. Muerto en la cárcel otoño de 1609. Actitud durante el proceso confidente. Grado en el Aquelarre, rey del Aquelarre, del demonio. Sentencia reconciliado en efigie. María de Chachute, 54 años, Zugarramurdi. Fecha de la detención, septiembre de 1609. Actitud durante el proceso, negativa. Sentencia, relajada en persona. Juanes de Goiburu, 37 años, Zugarramurdi. Fecha de detención, 14 del 2, 1609. Actitud durante el proceso, confidente. Grado en el Aquelarre, tamborilero del Aquelarre. Sentencia, reconciliado y cárcel perpetua. Juanes de Sansín, 20 años, Zugarramurdi. Fecha de detención, 14 de febrero de 1609. Actitud durante el proceso, confidente. Grado en el Aquelarre, atabalero del demonio. Sentencia, reconciliado y cárcel perpetua. María de Chalecu, 40 años, Urdax. Fecha de detención, septiembre de 1609. Muerta en la cárcel, agosto de 1610. Actitud durante el proceso, negativa. Sentencia, relajada en efigie. Estebanía de Petrisancena, 37 años, Urdax. Fecha de detención, septiembre de 1609. Muerte en la cárcel, agosto de 1610. Actitud durante el proceso, negativa. Sentencia, relajada en efigie. María de Echegui, 40 años, Zugarramurdi. Fecha de detención, septiembre 1609. Actitud durante el proceso, confidente. Sentencia reconciliada y cárcel perpetua. Martín Vizcar, más de 80 años, Zugarramurdi. Fecha de detención, septiembre 1609. Muerto en la cárcel, agosto 1610. Actitud durante el proceso, confidente. Dado en el Aquelarre, rey del Aquelarre, caudatario del demonio y alcalde de los niños en el Aquelarre. Sentencia reconciliado en efigie. Juanes de Chegui, 68 años, Urdax. Fecha de la detención, septiembre de 1609. Muerto en la cárcel, otoño de ese mismo año. Actitud durante el proceso, negativo. Sentencia, relajado en efigie. Fray Pedro de Arburu, 43 años, Urdax. Fraile y
presbítero premonstratense. Fecha de detención, septiembre 1609. Actitud durante el proceso confidente. Sentencia, abjuración de Leví y 10 años de destierro. Juan de la Borda y Arruz, de 4 años, de Catavía. Detenido en septiembre de 1609. Actitud durante el proceso negativo. Sentencia, abjuración de Leví y 10 años de destierro. Domingo de Subildegui, 50 años, Zugarramurdi. Fecha de la detención, septiembre de 1609. Actitud durante el proceso, negativa. Sentencia, relajado en persona. Juanes de Lambert, 27 años, Rentería. Natural, Dulpey de Lambert, donde su padre fue quemado por brujo. Fecha de detención, diciembre 1699. Actitud durante el proceso, confidente. Sentencia, reconciliado y destierro perpetuo. Marijuanto, alias de Aguirre, 60 años, Vera, natural de Zugarramurdi. Fecha de detención, agosto de 1610. Durante el proceso continente. Sentencia, reconciliado en el tiempo. Petri de Fangoronea, 36 años, Zugarramurdi. Fecha de detención, 1609. Actitud durante el proceso, negativo. Sentencia, relajado en persona. Centrana de Fangoronea, 40 años, Vera, natural de Ayamón, Amón y Francia. Fecha de detención, 3 de marzo de 1610. Juanes de Ibarren, de Chalá, fecha de detención 3 de marzo de 1610, actitud durante el proceso confidente, grado en el aquelarre, verdugo del aquelarre, sentencia reconciliado, un año de cárcel y destierro perpetuo. Juanes de Odía y Berenechea, 60 años, Urdax. Fecha de detención, noviembre de 1609. Muerto en la cárcel en agosto de 1610. Actitud durante el proceso, negativo. Sentencia, relajado en efigie. Juanes de Me declaro culpable, bendito el día.
Bueno, ahora me toca a mí daros las gracias, darle las gracias a la revista El Horario, de la mano de nuestro amigo aquí presente y a su madre que hoy no está. La echamos en falta, la cena. Gracias a la encomienda de Santiago, a los componentes de Barbota, que siempre están ahí, y lo cual se agradece, la verdad. A todos y cada uno de los representantes de la Sociedad de Logroño, hoy aquí presentes, un nutrido grupo. Muchísimas gracias a todos y espero volver a veros a todos aquí, de cualquiera de las formas que podáis representar a esta ciudad que tanto, tanto amamos. Muchas gracias. Desde la revista El Horario queremos agradecer a todos los que nos habéis acompañado hoy a la encomienda de Santiago Logroño por esta iniciativa, que recreamos eso, una historia que pasó aquí y un hecho que cambió el fluir de la historia de este país también, porque el auto de fe de 1610 fue el último que se ejecutó unas personas por brujería. Todo esto también nos puede hacer pensar un poco en cómo era la mentalidad de esa época, en poder acercarnos a lo que sufrieron aquellas personas, tanto las primeras que fueron detenidas en Zugarramurdi, como las seis que bajaron después a buscar a sus familiares y fueron apresados y murieron la mayoría en la cárcel, o los 15 finales que fueron detenidos y finalmente 11 de ellos ejecutados. Así que muchas gracias a todos los que estáis aquí y esperamos vernos pronto.